Hola, hola amigos y amigas del cine y bienvenidos a un nuevo episodio de Cinemaníacos a través de la pantalla de BBC. Mi nombre es Lucía Diácolo y el día de hoy los estaré acompañando a lo largo de una hora para que juntos disfrutemos del maravilloso mundo conocido como el séptimo arte. ¿Cómo? A través de las recomendaciones habituales, ustedes ya lo saben, los estrenos de la mano de nuestros amigos de Cines del Centro y las noticias, porque lo que aconteció, te lo contamos acá. Aún así, antes de dar comienzo, te invito a que nos sigas por las redes sociales, @cinemaniacoshd y @siente.el.cine en Instagram. ¿Están listos? ¡Vamos! Próximo fin de semana, no te preocupes porque en Cinemaníaco los resolvemos. En el siguiente segmento te mostramos qué series, películas y docuseries tenés que ver en las plataformas de streaming. Basada en una famosa novela, El hombre celoso se destaca en la plataforma Prime Video. Sepultamos a mi cuñado hace 2 días. Lamento tu pérdida. Qué terrible accidente. No es así de sencillo. La trama gira en torno a Nick, un detective estadounidense especializado en casos de celos. ¿Pero por qué? La familia de radicado en una pequeña isla griega, Bali se ve envuelto en un caso intrigante que involucra a 2 hermanos gemelos, quienes mantienen una relación peligrosa con la misma mujer. Lucía dijo que cerró la investigación. Y así fue, es importante para todo cambia cuando uno de estos hermanos aparece muerto. La familia es rica, muy rica. En la isla a el largometraje combina elementos de un clásico thriller policial con una historia de pasiones prohibidas y traiciones familiares. ¿Por qué viniste hoy, Nick? No te la pierdas en Prime Video. Lo amaba. Todos tienen celos de alguien. Lárgate de mi bote antes de que te aviente. Fue una confesión. La clave en los casos de asesinato es el motivo. Aún no confiaba en ti. Te dije que te fueras. Ya lo resolví. ¿De qué está hablando? Esto es un error. Tienes que irte. Para algunos los celos se confunden con el amor. Tal vez solo sea como yo lo veo. All right. You want to drive? Yeah, I want to drive. Just stay in the middle. I know. Did you know the Caddo is actually 25,000? Otra apuesta exclusiva del servicio Max es Los Horrores de Caddo Lake. It's been a while. You feel guilty about the accident? Un thriller sobrenatural producido por Nishala Maishimalan, a quienes muchos conocen por dirigir El Sexto Sentido. I'm not related to any of these people. La trama se desencadena a partir de la desaparición de una niña en un misterioso lago. Algo que reviva una serie de eventos del pasado, alterando para siempre la historia de una familia. Mom, she called us. How long is
she been gone? We're gonna search the whole lake. Con el protagónico en manos de Dylan O'Brien. Buscala en Max. I can feel my mom out there. Positive ID on Anna Bennett's boat. Her life jacket's gone. Something's happening in that part of the lake. Wolves don't live around here. It's how could they be that far out in the water? What if the seizures are hereditary? I never had one. Two now. This is my sister's. Tell me where you got this. El misterio de Sam Lancelot, una de las novelas más emblemáticas de Stephen King, vuelve a las pantallas con una nueva adaptación. ¿Por qué viniste? Estoy aquí para research. What exactly though are you researching? Esta película, que tuvo su estreno exclusivo en Max, se ambienta en un desolado pueblo de Nueva Inglaterra, donde lo macabro acecha en cada esquina. Particularmente, seguimos a Dean Mears, un escritor que regresa a su ciudad natal en busca de inspiración para su próximo libro. Sin embargo, una vez allí, este descubre que el lugar está siendo preso de un vampiro sediento de sangre y de su leal sirviente. ¿Conoce el resto de la historia? En Max. If we don't fight back, they'll come for us eventually. Things have gone bad in the lot now. Run! People always ask for something new. It's inevitable. At 50, well, it stops. Con excelentes secuencias y un guión que te lleva al borde del abismo, La Sustancia ya está en movie. El film se centra en Elizabeth Sparks, interpretada magistralmente por Demi Moore, una ex estrella de Hollywood cuya gloria se desvanece. Luego de enfrentarse a la cruel realidad de ser despedida por su edad, se convierte en víctima de una droga milagrosa llamada La Sustancia. Esta le permite renacer temporalmente en el cuerpo de una joven perfecta. The substance. I'm Sue. Una fábula grotesca que lleva el body horror a nuevas dimensiones.
No te la pierdas en Mubio. 7 days each. The one and only thing not to forget. You are one. You can't escape from yourself. There's been a slight misuse of the substance. This balance is not working. Would you like to stop? 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 I'm fine. Everything's fine. You have to cut through yourself. Conocida realizadora chilena Maite Alberdi llega a Netflix con El lugar de la otra. ¿Usted admite que llevaba consigo una TN Baby con la intención de matar a su novio? Producción que cuenta la historia real de la escritora María Carolina Gel, quien en 1955 mató a tiros a su amante. Entiendo que las llaves de su departamento están en el custodia juzgado. Una trama que promete captar tanto por su contexto histórico como por la profundización en la psiquis del personaje. Conoce el resto de la historia en Netflix. Se vuelve loca, mata a su amante. No me parece que sea loca, pero que se hace. El lugar de otra persona. Como todos los jueves, se actualiza la cartelera y nuevos títulos ingresan a los cines del centro. Es por eso que en esta semana te mostramos las producciones que no te podés perder. Operación Zombie, el estreno de terror y acción que no te podés perder en cines del centro. Cuenta la historia de un grupo de jóvenes soldados tailandeses que deberán unir fuerzas con sus contrapartes japonesas en medio de un conflicto armado para derrotar un arma biológica que convierte a los hombres en muertos vivientes. El film llega a la cartelera del cine Visión y Visual este 7 de noviembre. There is something that your daddy and I... There's something that mummy and me want to... We want to talk to you about. It's a bit serious, though. Yeah.
Seguimos con El tiempo que tenemos, un emotivo drama romántico que sigue las vidas de Almut, una chef de gran talento, y Tobias, un hombre que recién ha pasado por un divorcio. I ran you over. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, lo que les permite enamorarse y soñar con una vida juntos, construyendo el hogar que siempre desearon. Sin embargo, una dolorosa noticia amenaza con desestabilizar su felicidad y los obliga a enfrentar desafíos que pondrán a prueba su amor y compromiso. There's a very distinct and real possibility that I am about to fall in love with you. De la mano de los nominados a los premios de la Academia, Florence Pugh y Andrew Garfield, no te la pierdas en Cines del Centro. It's okay not to be okay. It's a lot. Hit me where the heart is. I want to feel. Show me how to love you. Tell me how to hold you. I'll be for you. I'm not interested in a treatment that accidentally wastes our time. Why are you taking a risk? I can't bear the thought of being forgotten. Show me how to love you. I am guilty of looking ahead instead of right in front of me. At you. Is it? I'm fine to walk, honestly. This is ridiculous. Sorry, okay. You okay? No te sueltes es un inquietante largometraje de terror, otro de los estrenos de esta semana. I know this life's been hard on you, boy, since the world ended. Don't feed the dog. We're not the only ones starving. La historia se centra en una familia que ha vivido en constante miedo debido a una entidad oscura que invadió su hogar. La dinámica comienza a cambiar cuando uno de los niños, impulsado por su curiosidad, decide investigar la naturaleza de este mal que los persigue, lo que desencadena una serie de giros inesperados y momentos de tensión escalofriante. Why are you asking all these questions? Mama never lied to us. He wants you to doubt me. Maybe it's safe to leave. Descubrí el proyecto protagonizado por Halle Berry en Cines del Centro. That rope is your lifeline. Never let go. Say it. Never let go. Win the world now. Seguimos con Código Rojo, una comedia de acción que narra la historia de Santa Claus, conocido en el mundo del espionaje como Red One, quien ha sido secuestrado justo antes de la esperada festividad. ¡Ah!
Hi, Jack. Ante esta situación, el jefe de seguridad del Polo Norte se ve obligado a trabajar con el cazarrecompensas más infame del planeta. Lo que promete ser una serie de aventuras llenas de emoción y peligros mientras intentan rescatar la Navidad. You're the best tracker in the world. You're gonna help us find him. I work alone. You used to. I'm not gonna like you. I can tell right away, out of everyone here, I like you the least. Garcia? What the hell? Shall we do the thing? I'm afraid we're gonna have to. Con caritas conocidas como La Roca Johnson, Chris Evans y Bonnie Hunt, encontrala en la cartelera. We're doing some last-minute Christmas shopping? Toy stores. Toy stores what? The supply closets are portal stations for the North Pole transit system. Grab a car. We're gearing up. How did... I adjusted its reality. And does that... No, it doesn't work on everything. No, you can't try it. No, you can't drive. No more questions. Now get in. Whoever took Nick... They're extremely dangerous. With a tail as big as a kite. I think if you don't need me here, I might just go back to the car. We are 24 hours to Christmas. We need to find him. Let's save Christmas. Say it. I'm not gonna say that. Things are about to get real. Cover us. We got snowmen. Well, it was nice to meet you, Cal. Good luck with everything. El poder de una imagen vale más que mil palabras. Y la tuya va a dar la vuelta al mundo. Terminamos con un estreno que llega desde España. Y estamos hablando de Atentado en Madrid. ¡Sácame de aquí! ¡Va! ¡Sácame de aquí! Allí conocemos a Santiago, un taxista que llega al aeropuerto de Madrid para dar un paseo. Dos explosiones, no tres. Todo cambia cuando se producen grandes explosiones debido a que los terroristas detonaron una serie de bombas. En su afán de ayudar, sube a un joven a su coche. Sin embargo, él no es la víctima, sino uno de los terroristas, por lo que es tomado como rehén. No podemos permitir la imagen de un civil caminando por el centro de Madrid. Un giro inesperado intercambia los papeles y Santos se convierte en una bomba humana, caminando por la Gran Vía de esta ciudad. ¡Vamos! 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 Imperdible este thriller que te mantiene al borde del asiento. Encontralo en Cinefel Centro. Atención, abonados de BBC, porque ya se encuentra disponible la nueva aplicación BBC Play para que puedas disfrutar del contenido habitual y prontito de un gran segmento dentro de Cinemaníacos al alcance de tu mano. Te presentamos la nueva aplicación de BBC Play para que disfrutes toda la grilla de canales de tu tele en cualquier dispositivo. Descárgala para ver nuestra programación donde vos quieras. BBC Play. Disfrútala. The more influence our sisterhood gains, the more enemies we make. Lo mejor del mes en los canales HBO. Nothing is more important. Estreno de Duna, la profecía. Como agua para chocolate, nueva serie. Romper el círculo. Kung Fu Panda 4. It's who I am. Tornados. He's insane. Observados. Ghostbusters Apocalipsis Fantasma.
Maratón de Ciudad de Dios, la lucha no para. La favela no para. Stream Icons, Denzel Washington. Wonka. My name is Willy Wonka. Cartas malvadas. Y recuerda, si tienes HBO, tienes acceso a Max sin costo adicional. Suscríbete ahora. We all have an idea of what love can be. I want to see you again. Now you see me. You know what I mean. Special connection you feel. That first kiss. But 15 seconds. That's all it takes to completely change everything. As hard as this choice is, we break the pattern, or the pattern breaks us. It's time. Wonka could change all their lives. Noviembre te trae estrenos increíbles. En Discovery, acompaña increíbles transformaciones de autos en joyas sobre ruedas por el mundo. Y descubre cuál sobreviviente se llevará el premio en supervivencia al desnudo, el último en pie. En Discovery Home and Health, sé testigo de grandes renovaciones en Hermanos a la Obra, Amo mi Hogar. Y saborea dulces recetas en Harry Potter, Magos Pasteleros. Vive todo esto y mucho más en noviembre. Presentamos el portal de autogestión Mi BBC. Ingresa a nuestra web www.bahiavision.com.ar. Hacé clic en la pestaña Mi BBC. Regístrate con tu número de abonado y el correo electrónico que elijas. No te olvides de marcar uno de los servicios que tengas. El sistema te va a pedir validar los datos. Selecciona tu dirección y número de teléfono. Mi BBC enviará al correo electrónico que elegiste la contraseña que vas a poder cambiar cuando quieras desde la pestaña Perfil de usuario. Usa el portal de autogestión Mi BBC para realizar trámites y consultas. Podés verificar los servicios contratados, configurar tu cable modem Wi-Fi, realizar reclamos técnicos o comerciales, ver y pagar las facturas de tus servicios. BBC ahora es más fácil. Piensa a los directores detrás de cámara, como no, son aquellos que toman las riendas de sus producciones. Pero algunos han ido un pasito más allá y fueron protagonistas de sus propias películas. Es por eso que en el siguiente segmento de Cinemaníacos te mostramos a aquellos directores y protagonistas que hemos disfrutado en la gran pantalla. Of Iran have shocked the civilized world.
Basado en hechos reales, el thriller Argo relata la operación encubierta de vida o muerte que se llevó a cabo para rescatar a 6 norteamericanos durante la crisis de los rehenes en Irán. El film, nominado a 7 premios Oscars, relata lo que aconteció el 4 de noviembre de 1979. Cuando la revolución iraní alcanza su momento de mayor tensión, unos militantes irrumpen en la embajada norteamericana, tomando a 52 norteamericanos como rehenes. What are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We all fly out together as a film crew. I need you to help Todo cambia cuando los gobiernos de Canadá y Estados Unidos piden la intervención de la CIA. Yeah, they'll fit right in. Que recurre a su mejor especialista, Tony Mendez. You need a producer. If I'm doing a fake movie, it's going to be a fake hit. You don't have a better bad idea than this? This producción que llevó a Ben Affleck a el estrellato y que además ya la podés encontrar en Max. They're getting a visitor. You gotten people out this way before? No. They're asking us to trust you with our lives. This is what I do, and I've never left anyone behind. I know who they are, and they know they're hiding out. It's over, Tony. They stay here, they will be taken. Probably not alive. We're responsible for these people. I'm responsible. You really believe your little story is gonna make a difference when there's a gun to our heads? I think my little story is the only thing between you and a gun to your head. Maybe it's time to let the old ways down. Maybe it's time to Nace una estrella. La película que marcó el debut como director de Bradley Cooper ya se encuentra en Max. Allí conocemos a Jackson, un músico veterano cuya carrera se encuentra en decadencia. I always knew like you were gonna do something that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Al borde del abismo, descubre a una talentosa cantante llamada Ali, una joven de hermosa voz que sueña con triunfar en el apasionante mundo del espectáculo. I think you're beautiful. Con el tiempo, entre ambos nacerá una apasionada relación que se verá corrompida por el carácter autodestructivo de Mae. Here's what we're gonna do. You come sing that song that I love. No, I can't do that. Here, come, here we go. Jack. Look at me. Disfruta de la actuación de Lady Gaga y Bradley Cooper en Max. Danza con Lobos es la película de Kevin Costner que ya se encuentra en Apple TV y que no podía faltar en este especial. Just here that you've been decorated. Yeah.
tras la guerra de secesión y en plena colonización del oeste, el desencantado teniente se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios. Así es como conoce a En pie con el puño en alto, una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre estos personajes, surge una relación de respeto y admiración mutua. No te pierdas este film, que recibió 7 premios Oscar en Apple TV. I came back home to raise crops and, God willing, a family. So you want me to marry? A través de Mel Gibson conocemos Corazón Valiente, una película bélica estrenada en 1995. Always have. I want to marry you. La historia se basa en la vida del guerrero escocés William Wallace, quien lideró la resistencia contra la opresión inglesa en el siglo XIII. And I with you. You say you want to stay out of the troubles? If I can live in peace, I will. But when they threatened his world... Edward Longshanks is the most ruthless king ever to sit on the throne of England. Scotland. My land. And the woman he loved. I want a home and children. It's all for nothing if you don't have freedom. He was driven. Un film conocido por sus batallas épicas, paisajes impresionantes y discursos apasionados. Scotland's daughters and her sons are yours no more. Así como su representación del espíritu de lucha y sacrificio. Película de culto que ya podés encontrar en Disney Plus. My lord, Wallace is renowned for his ability to smell an ambush. We'll dispatch our future queen with the notion that she comes in peace. Longshanks desires peace. He declares it to me, I swear it. You tell your king, William Wallace will not be ruled, nor will any Scot while I live. He waits for you at York. If you are man enough to come and face him. Why did he help me? Because of the way you are looking at me now. Where are you going? I'm going to pick a fight. Well, I didn't get dressed up for nothing. We can't beat an army. We can! And we will! Would you be willing, for one chance, just one chance, to tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom! Win, we'll have what none of us have ever had before. A country of our own. Mel Gibson. Braveheart.
Come here, girl. Stop! Let go! Gran Torino es la película de Clint Eastwood que no te podés perder. La historia sigue a Walt, un veterano de la Guerra de Corea que vive en un vecindario en Detroit, donde se siente cada vez más fuera de lugar debido al cambio demográfico y cultural. A pesar de la monotonía, su vida da un giro cuando intenta defender a su joven vecino Tao de una pandilla local que lo acosa. A medida que ambos desarrollan una relación, el hombre comienza a reevaluar sus prejuicios y su papel en la comunidad. Why are you bringing me all this garbage anyway? Because you saved Tao. I didn't save anybody. You're a hero to the neighborhood. Encontrala en el alquiler de Apple TV. We're having a barbecue. You want to come over? We've got beer too. I might as well drink with strangers. Those guys were here the other night. What about them? Just a gang. And here's the deal. You stay away, because if I have to come back here again, it's gonna be ugly. What was it like to kill a man? You don't want to know. Tao and Sue are never gonna find peace in this world as long as that gang's around. What are you gonna do, Walt? Whatever it is, they won't have a chance. Llegó un nuevo BBC Play. Si sos abonado de BBC HD, disfruta gratis este servicio. Descargate la aplicación de BBC Play en tu celular o tablet. Ingresa con tu usuario y contraseña de Mi BBC. Selecciona el canal que querés ver y disfruta tu programa favorito. Si deslizás hacia arriba o hacia abajo, podés cambiar de canal. Hacia la derecha te aparecerá toda la grilla de canales. Hacia la izquierda vas a ver la guía en pantalla con el detalle del programa que estás viendo. Y para más opciones de configuración, hace un clic en la pantalla. BBC Play. Ahora es más fácil. Semana les traemos las noticias a Cinemaníacos para que se mantengan actualizados en torno a lo que sucede en Hollywood y alrededores. Es por ello que si todavía no han notado algunos cambios en el séptimo arte, no se preocupen y disfruten la siguiente sección. Here I come. Oh, here I come. Oh. Mm. Warner Bros. Cancela la saga de Animales Fantásticos y centra su atención en otros proyectos.
El género épico fantástico continúa siendo uno de los favoritos de los amantes del cine. Historias como las de Harry Potter, El Señor de los Anillos y Animales Fantásticos han atrapado a la audiencia, que cada día pide más producciones de este tipo. Sin embargo, una mala noticia llegó para los seguidores de la saga de Animales Fantásticos, escrita por J.K. Rowling, quien buscó en esta precuela expandir el universo de Harry Potter. Sobre esta trilogía, protagonizada por Eddie Redmayne, quien da vida a un viajero experto en el estudio de criaturas mágicas, se conoció recientemente que sería cancelada por Warner Bros. Y es que fue el mismo intérprete quien se refirió al tema y reveló que la productora determinó no continuar con la producción de la saga. Probablemente han visto lo último de Newt. Habría que hablar con la gente de Warner Bros. Y con J.K. Rowling, pero que yo sepa, eso es todo. Dijo el británico durante una entrevista con Comic Book. Por su parte, Jude Law, quien interpreta a Albus Dumbledore, afirmó que por el momento todo está en suspenso, al parecer por las apuestas de lanzar la serie de Harry Potter para la televisión. Sé que está en suspenso. Supongo que ahora que están haciendo Harry Potter como serie, probablemente pondrán toda su energía en ello, afirmó en diálogo con Variety. Y es que las cifras en taquilla no han sido muy buenas para la franquicia. Dentro de la primera entrega, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la cinta logró recaudar 814 millones de dólares. Luego, para la segunda parte, en el año 2018, presentaron una baja y consiguieron 655 millones de dólares. Finalmente, para la tercera entrega, Los Secretos de Dumbledore, obtuvieron en taquilla la cifra de 407 millones de dólares, lo que evidenció una fuerte caída en la recaudación. Pero no todas son malas noticias. Es importante aclarar que sigue en producción, como mencionamos anteriormente, la nueva serie que apuesta a las aventuras del mago más famoso en el colegio de Hogwarts. Pronto tendremos más información. Quédate en Cinemaníacos. Hay que aceptarlo. Demi Moore habló sobre el estado de salud de Bruce Willis. Demi Moore estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Hamptons, donde se presentó la película La Sustancia, en la que es protagonista. Durante una de las charlas que dio, sorprendió a todos al hablar de cómo se encuentra Bruce Willis, su expareja, y brindó detalles sobre el avance que tuvo la enfermedad durante los últimos meses. La actriz compartió con los presentes el domingo pasado cómo se encuentra el actor de Duro de Matar, diagnosticado con demencia frontotemporal. Ante ello indicó: se encuentra estable, pero la condición sigue avanzando. Ya lo dije antes, la enfermedad es lo que es. Creo que hay que aceptarlo profundamente. A pesar de su estado, está estable, expresó Demi Moore ante las constantes preguntas que le realizan sobre Bruce Willis, el padre de sus hijas. A su vez, se sinceró sobre el estado de la familia y cómo lograron, en este contexto, conectar con el difícil presente del intérprete. Lo que siempre aliento es que los conozcan donde están. Cuando te aferrás a lo que fue, creo que es un juego perdido. Pero cuando te presentás para conocerlos donde están, hay una gran belleza y dulzura, comentó sobre los pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa. También se animó a contar que hace pocos días estuvo junto a su hija Rumer y una de sus nietas en la casa del productor. Hay que poder compartir lo que tengamos durante el tiempo que lo tengamos, prosiguió con su relato con un dolor en su voz por la situación que vive. Es el único. A Tarantino le gustó la secuela de Joker.
Joker 2 ha sido un gran fracaso en taquilla, cosechando comentarios negativos tanto de los fans como de la crítica. Pero tiene al menos un gran admirador, y es el cineasta Quentin Tarantino, que alabó la desafortunada secuela, calificándola como la asesinos natos que hubiera querido ver. Me gustó mucho, de verdad, mucho, como tremendamente, y fui a verla esperando quedar impresionado, mencionó. Pero pensé que iba a ser un ejercicio intelectual que, en última instancia, no me parecería una película, sino que lo apreciaría por lo que es. Y soy lo suficientemente nihilista como para disfrutar de una película que no funciona como tal o que es un desastre hasta cierto punto. Pareció un ejercicio intelectual. Realmente me atrapó. Me gustaron mucho las secuencias musicales. Me enganché mucho. Pensaba que cuanto más banales eran las canciones, mejores eran. Me encuentro escuchando la letra de For Once in My Life como nunca lo había hecho antes. El guionista ha dirigido algunas de las mejores películas de todos los tiempos. También destaca por su afecto al cine Grindhouse y a películas que, de otro modo, los críticos podrían rechazar. Joker 2 parece encajar en esta categoría y Tarantino elogia a la estrella Joaquin Phoenix por una de las mejores interpretaciones que ha visto en su vida, al tiempo que compara al director Todd Phillips con Joker. Joker dirigió la película. Todo el concepto, incluso él gastando el dinero del estudio, lo gasta como lo gastaría Joker, mencionó. Y luego, su gran regalo sorpresa es a los frikis de los cómics. Les está diciendo jodete a todos. Le está diciendo jodete al público del cine. Le está diciendo jodete a Hollywood y a cualquiera que tenga acciones de DC y Warner Bros. Y Todd Phillips es Joker. Una película de Joker es lo que es. Él es Joker. Aludió. Al igual que otras producciones que han sido un fracaso en taquilla, esta secuela ya está en camino para convertirse al formato digital y físico. Bienvenido a Hollywood, pequeño. Margot Robbie fue mamá. La actriz australiana y su marido, el productor Tom Aklid, ha dado la bienvenida a su primer hijo juntos, un niño cuyo nombre por el momento se desconoce. La pareja, siempre discreta con su vida privada, no ha confirmado el nacimiento del bebé, así como tampoco compartieron que Robbie estaba embarazada hasta que ella se dejó ver en un partido de tenis. Ha sido el diario británico Daily Mail quien ha confirmado el nacimiento, así como la revista People. El medio explicó que el intérprete dio a luz hace 2 semanas. De hecho, como fecha, dan el pasado 17 de octubre. La noticia del embarazo fue confirmada a principios del mes de julio, después de que cientos de periodistas fotografiaran al matrimonio de vacaciones en el lago Como. Ahí aparecieron las primeras imágenes de la intérprete en la que se apreciaba su estado. Más tarde se dejaron ver, como se mencionó, en el campeonato de Wimbledon. Que sean muy felices. Johnny Depp prepara su regreso a Hollywood junto a Penélope Cruz. El actor expresó que quiere volver a protagonizar un film comercial de la mano del director Mark Webb. Según diversas fuentes, el film trata sobre una camarera de un crucero que conoce a un bebedor diurno. Todo cambia cuando ambos se ven envueltos en una trama criminal y conectados de forma inesperada. El largometraje constituye un reencuentro entre Depp y Penélope Cruz, quienes ya trabajaron juntos en 2001. En aquel momento, una producción basada en hechos reales, en la cual el artista dio vida a George Hoon, un narcotraficante que construyó un imperio de droga en los Estados Unidos
durante la década del 70. Posteriormente volvieron a coincidir en la saga Piratas del Caribe y de forma reciente en la última adaptación de Agatha Christie, Asesinato en el Expreso Oriente. Recordemos que Jack Sparrow lleva más de 5 años sin estrenar una película a gran escala. Tras estallar el caso entre el actor y su expareja, Amber Heard, fue apartado del proyecto Animales Fantásticos y, sucesivamente, destituido de otras cintas dentro de la industria. En los últimos años, mientras mantenía un litigio, primero con su exmujer y luego con el diario The Sun, Deep no dejó de trabajar en el cine, a pesar de no hacerlo dentro de Hollywood. Quédate en Cinemaníacos, porque pronto tendremos más información. Amigos y amigas del cine, hemos llegado al final del episodio número 24 de Cinemaníacos y esto es gracias a ustedes. Como siempre, los invitamos a las repeticiones pautadas para los sábados a las 10 y los domingos 19 horas. Y también a que nos busquen en las redes sociales, en Instagram, @cinemaníacoshd y @siente.el.cine. Mi nombre es Lucía Diácolo y será hasta la próxima.